Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, fuimos, digamos, invitados por la intendenta, primero para corroborar lo que, bueno, habíamos hablado el día domingo, lo que anunció nuestro presidente en el acto, y ahora nos ha invitado para conocer, digamos, el lugar donde queremos instalar, digamos, algunas de las unidades para que estén a presto, digamos, en alguna emergencia, aquí en nuestra zona de Colonia Carolla. También tenemos que ver la parte logística nuestra también, del personal que es de bomberos voluntarios que esté en la ciudad de Colonia Carolla para que activarlos a ellos para que puedan rápidamente venir a buscar esa unidad. Creo que ahora es la parte, digamos, más formal y después hacer la parte propiamente dicha de la operatividad, digamos, de este lugar que queremos destinar para las unidades de bomberos, ¿no? Bueno, la ciudad de Colonia Carolla hacía tiempo que necesitaba una unidad aquí. Sí, bueno, si bien el cuartel hoy está ubicado, digamos, en la parte oeste de la ciudad de Jesús María, hace que también para poder llegar hasta acá, hasta la ciudad centro, digamos, de Colonia Carolla, es un recorrido muy amplio y también hay que tener en cuenta la gran cantidad de vehículos que hoy tenemos, ¿no? Hay un parque automotor muy importante que hace también que el traslado desde los bomberos, desde su domicilio, desde su lugar de trabajo, se vea un poco demorado, digamos, para llevar el cuartel. Y también la unidad de desplegarla para este lado también tiene una demora de más de 25 a 30 minutos. Entonces eso hace que tengamos que ver, por eso siempre Jesús María, el cuartel para la jurisdicción es muy amplia, por eso que se han formalizado distintos destacamentos, como lo dijimos también en el acto del domingo, que esos destacamentos, tanto el de Juárez Celman como el de Colonia Tiroles, hoy dentro de poco ya van a ser oficializados cuartel, y eso hace que también nosotros vayamos viendo las otras ciudades que tenemos como jurisdicción de que vayamos ampliando como destacamento, ¿Y ¿no? qué características tiene un destacamento hoy de bomberos? Digo, en cuanto a la cantidad de móviles o a la superficie. Bueno, eso vamos viendo. Primero lo que hemos visto también la distancia, que es lo primero que tuve nombre. Después hay que ver el tipo de siniestro que tenemos también en las ciudades que vamos formalizando. Y ahora tenemos que ver la parte logística y la operatividad propiamente dicha. Hoy Colonia Carolla empieza una época muy crítica, que es los incendios rurales, los incendios forestales, los de pastizales, Suele que tener eso. también el basural. También el basural y también los estructurales, porque empezamos una época estival donde los domicilios empiezan a utilizar los tipos de artefactos de calefacción, donde también se generan, no solamente en Colonia Carolla, sino en toda la provincia. Estamos viendo las noticias a nivel nacional de personas con el uso del monóxido de carbono, digamos que fallecen por este tipo de artefactos o digamos el mantenimiento de los calefactores hace que también peligre la vida y los bienes de las personas. Entonces eso también hace que tengamos otro tipo de siniestro. Y van cambiando también a medida que depende de la época del año también, o si no también por ahí los accidentes de tránsito, que también al tener una arteria que pasa por el medio de la ciudad, también se genera otro tipo de siniestro. Bien. Intendenta, una decisión política importante que tomó para la ciudad. Sí. Bueno, seguimos trabajando en seguridad y en brindar seguridad a los caroyenses. Todos sabemos que Colonia Carolla es inmensa, lo decimos todo el tiempo, las distancias que tenemos. A veces hasta las familias que llevan a los hijos al colegio me dicen, yo tengo 15, 20 minutos dentro de la ciudad. Imagínense para una emergencia. Imagínense una emergencia en la zona rural de Colonia Carolla, hasta que el móvil llegue desde Jesús María hasta ese lugar pueden tardar 15 a 20 minutos y que a veces en esos 15 a 20 minutos se puede perder una vida. Entonces, pensando en eso, en que los caroyenses se sienten más seguros y en que tengamos más cerca a los bomberos, es que venimos trabajando con esta idea que hoy se hace realidad, que es de un destacamento en Colonia Carolla, en el centro de la ciudad, en donde podamos a trabajar de una manera mucho más rápida. Asimismo, hemos trabajado de una forma maravillosa con bomberos, vuelvo a decir, en el incendio que tuvimos hace un par de meses, en el tornado, en todos los problemas que hemos tenido, los bomberos han estado casi instantáneamente en el lugar. Hacen maravillas y soluciones, salvan vida y han mejorado y nos mejoran la vida a los carolenses siempre. Pero imagínense ahora tener un destacamento en el centro. Paola, ¿dónde lo van a instalar? Al lado del corralón municipal, al lado del obrador municipal, en la calle 52 Norte, ahí tenemos un predio en el cual hoy está Defensa Civil también al lado, así que dentro de ese predio va a estar también bomberos, que tienen la bomba de agua al lado. Bien.
Eso creemos que es el lugar Es ideal, la así logística que ideal. es la logística ideal. Ahora estamos yendo a verlos para a ver el lugar, para bueno, para ya identificar exactamente qué ¿Y más van a necesitamos. formalizar también el acuerdo con una firma, un convenio? ¿O ellos se Vamos a quieren? formalizar el acuerdo. Ahora estamos súper entusiasmados, estamos yendo a ver el galpón para ver cómo lo vamos a acondicionar y cómo lo vamos a preparar. Y un profundo agradecimiento, como siempre, a la familia Bomberil, que siempre está en Colonia Carolla y que siempre nos han ayudado y que van creciendo junto a nuestra ciudad. ¿Siempre ha visto plazos? No, estamos ahora, es bueno, acá los tengo al lado, ahora vamos a Trabajo poner, con los ahora plazos. vamos a poner, pero la idea es que sea lo antes posible, apenas podamos adecuar el lugar, ya van a Este estar acá. año, digamos, o sea, Sí, segundo semestre de este año. la idea es hacerlo este año. Ellos saben de los movimientos internos, el traslado del personal, para ya que un día de mañana podamos tener personal nuevo, pero por el momento ellos lo que van a hacer es una delegación de lo que tienen hoy en Jesús María en Colonia Carolla. Muchos de los bomberos son de Colonia Carolla. En el acto del domingo los estábamos viendo. Tenemos un ascendido de Colonia Tenemos un Carolla. ascendido ahora de Colonia Carolla. Así que bueno, sé que hay muchos que seguramente elijan venir para este lado.